Gasalla. 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 Otra vez al mundo de Antonio Gasalla. Acompáñenme que ya comenzamos. En este programa, señoras y señores, antes de comenzarlo, tengo que saludar a todas las ciudades del interior de nuestro país que reciben el mundo de Antonio Gasalla, Canal 7 de Mendoza, 8 de San Juan, 10 de Córdoba, 8 de Mar del Plata, 9 de Bahía Blanca, 7 de Neuquén. Me siento a Mirta Legrand diciendo todo esto. 3 de Rosario, 10 de Tucumán, 13 de Corrientes, 3 de Santa Rosa, La Pampa, 12 de Trenquelauquen, 7 de Rawson, 13 de San Luis y 6 de Bariloche. Un saludo muy grande para toda la Argentina que recibe este programa. Les tengo que comunicar que en este programa vamos a volver a las plumas y a los desnudos. Sí, a la revista. Yo trabajé muchos años en revista. De los sótanos del Café Concert fui subiendo, pasé por el Music Hall, llegué hasta la revista. Y ustedes saben que hay categorías en la revista. La categoría en las revistas son los desnudos de las mujeres. Están las figuritas que están atrás de todo. Esas son, no saben ni cantar ni bailar. Están las bailarinas que se rompen el alma todo el espectáculo. Y después están las media vedette. La media vedette no es que sea una vedette partida por la mitad, sino que son esas vedettes que todavía no se han acostado lo suficiente como para llegar a ser primeras. Después está la atracción de la revista, que en general es un número folclórico con boleador. Así los que están da, da, da. Está la platea, estás con el cosito apretado pensando ahí viene la bola, ahí viene la bola. Y lo que caracteriza a la revista en general, por supuesto, es el erotismo, la cosa del sexo. Y yo estuve investigando bastante, pues, ¿por qué la gente va a los teatros de revista a estimularse o a hacer esa descarga sexual? Lo que pasa es que con el sexo estamos estimulados desde que nacemos y es mucha la carga y poca la descarga. Aunque mucha gente que diga yo 6 o 7 veces por semana, macana. Una vez por semana con un poco de suerte. Y si uno se pone a pensar, desde que nacemos nos estimula con el sexo. Primero la familia entera, que agarra al bebito recién nacido y le hace cu, 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 cu. Son todas cargas eróticas. Después el chupete en la boca. Ya te va creando una categoría de baboso. Después el biberón. Te enseñan a chupar desde chiquitito. Después vienen los cuentos infantiles. Cuando la criaturita empieza a entender, ya 6, 7 años le llenan la cabeza con esos cuentos que son terribles. Cenicienta, ni te cuento. ¿Cuándo se queda tranquila Cenicienta? Cuando el príncipe le mete el zapatito. Blancanieves es una zorra. Blancanieves no tiene el menor empacho en dormir con 7 enanos y todos sabemos la fama que tienen los enanos, ¿no es cierto? Y claro, después uno ya llega adulto, preparado para enfrentar la vida y cualquier ocupación que uno elija, cualquier vocación tiene una carga sexual. Primero que para dirigirse al trabajo ya hay una especie de precalentamiento, digamos. Te metes en un ómnibus, en un colectivo, en un tren. Vas medio dormido, te despertaste a las 6 de la mañana, te tiraste de la cama. Apenas si agarraste el diario están esas noticias siniestras que te van cargando la cabeza. El degenerado violó a la nenita, ya vas con esa carga adentro. En el colectivo, por ejemplo, vas parado, con toda esa gente una alrededor de la otra. Aunque no quieras, de casualidad te lográs agarrar del pasamanos. ¿Vieron que es como un cañito que siempre está tibio porque lo acaba de largar alguien? Vas con ese fierrito en la mano, un movimiento para adelante, movimiento para atrás, y lo hice o no lo hice. Y después
no, es verdad. Después que tenés... Las señoras en su casa dicen, yo puedo estar libre de todos estos problemas porque estoy metida en mi hogar, no estoy, estoy fuera de la corrupción de la calle, pero todo el día dentro de la casa, agarrada del palo de la escoba, el palo del plumero, el caño de la aspiradora es peor porque aparte tiene como un movimiento... Además, los ruleros. Vieron que hay señoras que no se ponen los ruleros para peinarse. Los tienen 15 días en la cabeza. Lo único que quieren tener es estos símbolos fálicos agarrados así. Y después en la calle estamos totalmente contaminados de sexo porque está el obelisco. Hay aparatos en la ciudad que son símbolos fálicos que están puestos para cargar nuestra mente. ¿Cuántas veces pasás delante del obelisco y decís, a mí no me calienta el obelisco? No te das cuenta. Es un mensaje subliminal. Te vas con ese palo metido acá dentro de la cabeza. Y claro, estás todo el día con el mango del paraguas, el picaporte de la puerta, el pico de la botella, metiendo el dedo en el agujero para el teléfono, la llave en la cerradura. Son todas entradas, salidas, metidas, palos, agujeros. Y la vida nuestra está toda colmada de todos esos símbolos sexuales. Hay una terapia. En su casa ustedes lo pueden hacer. Nosotros lo vamos a probar acá con el público. La descarga sexual no es solamente una cosa de sexo y nada más. Hay pequeñas cosas que tienen que ver con el afecto, con el cariño. Nosotros lo vamos a practicar acá y ustedes desde su casa, practíquenlo. Vamos a tocarnos. No es que sin llegar a concebir, ninguna asquerosidad. Vos tocala a ella con cariño. Vos déjate tocar, déjate que no pasa nada. Ahora vos tocalo a él. Así. Yo lo toco. No, tócalo. Tóquense. No, para agarrarlo. Vas a hacerle una caricia. Vos recibís la caricia y se la pasás a él atrás. En su casa, ustedes no sé en qué cámara estoy. Háganlo. Tóquense. Vamos a tocarnos entre todos porque así vamos descargando. Van a ver qué bien se van a sentir. No se vayan porque en este programa va a haber desnudos, plumas, invitados de primera. Tocarse, vamos. Tocarse. Tocarse todos. Y ya volvemos en el mundo de Antonio Gasalla. Gracias. Desde aquí, desde el mundo de Antonio Gasalla, informando Piñón Fijo. Hoy, con nuestro equipo de interiores. No pudimos salir a la calle porque hace muchísimo frío, pero desde aquí adentro del canal nos vamos a enterar qué pasa con el sexo de los argentinos, señoras y señores, con una visita de primer nivel, la doctora Leder, que ya está con nosotros. Adelante, doctora. ¿Cómo anda? ¿Bien? Encantado, doctora. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Adelante, pasamos. Una nota importantísima tenemos que ofrecerles hoy. La doctora nos va a hablar del sexo de los argentinos. Doctora, ¿por qué últimamente se empezó a hablar tanto del sexo? Bueno, esto tiene que ver con que se empieza a hablar de lo que existe, porque existe la democracia, porque los argentinos podemos empezar a hablar, porque tenemos libertad. Esto se está diciendo mucho. Mucha gente habla de la democracia, pero realmente tenemos que cuidarla todos los días. ¿El sexo entonces tiene relación directa con la democracia, doctora? Absolutamente. Tiene ¿Y relación... antes qué pasaba con el sexo de la gente, doctora? Y antes... Estaba ya tapado en el fondo. Estaba bien en el fondo tapado y además cada vez le ponían más la pata encima para taparlo. ¿Habrá que mostrar el sexo totalmente entonces, doctora? Yo creo que hay que desmistificar... ¿Destapar tabúes? Sí, claro. Todo aquello que realmente no nos hace ser personas. Ahora, el sexo, ¿tiene connotaciones internas que después salen para afuera? ¿Es de afuera para adentro o es de adentro para afuera, doctora? En realidad es de adentro para afuera y de afuera para adentro. Es una interacción ¿En entre qué adentro minuto? Y afuera. ¿Y, pero en qué minuto se convierte el adentro para afuera? Y se convierte Esto en sin un... ninguna doble intención. No, ¿usted sabe a qué me refiero? Sí, ¿Por qué bien que una persona nos agrada para alguien y le decimos, mirá qué bien que está? Empieza de afuera ahí. Claro, pero también cuando uno dice eso, adentro empiezan a pasar ciertas cosas. Es verdad. Porque no es solamente lo que uno dice, sino que adentro hay emoción. ¿Hay agresión en el sexo? A veces hay agresión, pero muchas otras veces hay amor. Y en el amor también a veces hay agresión. No hay que confundir que el amor siempre es
enorme. Ahora, cuando uno escucha, déjame que le interrumpa, sí, lo que pasa es que tenemos poco tiempo y es tan interesante tener a la doctora Lero con nosotros. Uno escucha a veces a esa gente que dice, estoy enamorado del amor. ¿Qué quiere decir eso? Y quiere decir que es un... le están vendiendo ilusiones, que está enamorado de una gran ilusión que se llama amor, y amor quiere decir tantas cosas. ¿Y por qué amor qué es? Y amor en realidad es libertad. Amor es respeto, amor es responsabilidad, eso es amor. Escucharon esas orejas cerradas que tienen, ¿no? Doctora, sí, hablan de... Y además es importante porque una cultura que no permite que una persona se desarrolle, sino que mete los cargos de conciencia y junto con el sexo, realmente hace que las personas sean anormales en cuanto a quererse, en cuanto al amor, y no permite que uno pueda amar y libremente a quien uno desea. ¿Y qué es la pornografía, doctora? Pornografía, como su nombre lo indica, es llamado a la prostitución, llamado de prostituta. Digamos, a vender el cuerpo. A vender el cuerpo. De alguna manera. Sí. ¿Y hay cosas malas, doctora? ¿Hay cosas buenas? ¿A dónde está el límite? Yo creo que el límite está dentro de los valores de cada persona, que no tienen que estar puestos desde afuera, desde arriba o desde algún lugar. Y desde alguien, atrás. Desde atrás o de adelante de alguien que cree tener la verdad, sino que cada persona tiene su escala de valores. Doctora, tenemos que redondear esta nota. Sabemos que usted tiene su propio programa de televisión en un canal vecino. Sí, en un canal vecino. Que tiene muchos planes. Es cierto. ¿Mucha gente pasa por su consultorio, doctora? Mucha gente. ¿Le ha arreglado el sexo a mucha gente usted? Bueno, yo facilito la posibilidad de que se empiece a hablar y que realmente... Se curen. Y que estén mucho mejor, más armónicas. Usted tendría que venir a este estudio cada vez que grabamos desde las 8 de la mañana. Ajá. ¿Sabe todo lo que arreglaría acá adentro, no, doctora? Sí, bueno, cómo no, si un día usted quiere, yo después vengo... el sexo termina influyendo en todo. O sea, al final... Esa gente con cara de mala onda también puede ser que... O porque, porque nada, o porque todo. Porque somos sexuales en todos los ¿están momentos todos de la vida. Eso. La comida está en sexo. Sí, la comida es importante. ¿Esa es la libido, doctora? ¿Qué es la libido? Ahora se me largaron a hablar todo. ¿La libido? ¿Qué es la libido? ¿Dónde está la libido? Es una energía. Es una energía que tenemos para poder contactarnos con los demás. Es como el budismo. El budismo es una religión. ¿Y el budismo tiene mucha energía, también tiene mucha luz, como tienen las religiones? ¿Pero la libido que vendría a ser como una condición natural, como tomarse el pulso? Y la libido es una condición natural. ¿De cualquier persona? De cualquier persona. Depende cuánto la planadora de la cultura le haya pasado. ¿Los animales se aman? Los animales se reproducen. Se reproducen. Y es diferente la reproducción que el placer. Muy interesante, abrieron las orejas. Tenemos que redondear, doctora. Tengo que entregarle acá unas flores, agradeciéndole tanto muchísimas que haya estado con gracias, nosotros. Muchísimas gracias. La despedimos a la doctora gracias. Leder con un fuerte aplauso muchísimas y con un beso. Gracias. Hasta la próxima oportunidad. Desde aquí, desde el mundo de Antonio Casalla, Millón Fijo y Foronto. ¡Aló, María Eugenia! ¡Soy yo, Mecha! ¿Cómo estás? ¡Ay, yo estoy re divertida! ¡Salí de la clínica! ¡Esta mañana! ¡Y ya estoy en la calle, mija! ¡No sabes qué fácil que fue! ¡Estoy re divertida! ¡Me tengo que ir hasta tu casa para que me veas la nariz! No, me dolió un poco el martillazo, pero no sabes qué bien, porque me sacaron cartílago de la rodilla. Me tuvieron que reconstituir todos los pómulos. Sí, no, acá estoy en praxis, en la galería. Estoy viendo cuadros, mija, ¿sabes qué pelotazo? Y cambié todo el living, ¿qué querés? Se le ocurrió a Saturnino, mija. ¿Eh? No, yo no miro ninguno, mandé al mayordomo hace una hora que lo tiene. Le explican todo a él después me lo explica a mí. Bueno, te vuelvo a llamar, mira, no sé a qué hora termino, porque esto de los cuadros, vos sabés qué largo que es. Bueno, te vuelvo a llamar, así voy para tu casa. Te va a divertir cómo me quedó la nariz. Bueno, te veo luego. ¡Mayordomo! Sí, a ver, ¿qué le mostraron, mijo? Bueno, mire, me mostraron... Este es un pintor que se llama Cajaguaringa. ¿Qué se llama qué? Cajaguaringa. ¿Ah, japonés? No, peruano. Y pero no puedo comprar ese cuadro, mayordomo. ¿Qué? Y cuando vengan mis amistades me preguntan el nombre, voy a decir Garrincha. Usted sabe que yo me puedo equivocar.
Bueno, no, no me pica, eso no me pica. ¿Qué otra cosa le mostraron? Pérez Becerra, que es un pintor que hace... ¿Becerra de la Noticia Rebelde? ¿El pinta también? No, 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 es un pintor que hace naturalezas. Y pero le falta un pedazo, mijo. No, lo que pasa es que esto es un díptico. ¿Un qué? Un díptico, es un cuadro que está... Pero yo no lo hubiera puesto para el costado, lo hubiera puesto para arriba, mijo. Y no sé, esto es el arte. No, naturaleza muerta me deprime, además tiene mucho negro, ¿no? No me va con nada. Bien, este. Sea. ¿Este qué es? Este que me mostraron se llama Julio Lavallén. Esto es del tango, tiene es que del ver... tango, tiene que ver con una imagen de acá qué de Buenos son? Aires. ¿Troilo y Mansi? ¿Quién no, es? No, puede ser, es una imagen. No, es... no, me gusta por el bandoneón blanco, mijo. Los artistas no la pegan, mijo. Un piano blanco puede ser, pero un bandoneón blanco. Pero es un pintor que... Además, Saturnino con el tango se me pone muy melancólico. ¿Y esto qué es, mijo? Este es un pintor uruguayo que se llama Iturria. Está todo roto, mijo. No, lo que pasa es que pintó sobre cartón. ¿A usted porque... le explicaron eso? Sí, 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 que pintó sobre cartón porque el cartón... Pero esto es que la estética de la pobreza. Y tiene un clima. Y esa un chiquita clima. Muerta de hambre en el medio pero del cuadro. ¿Qué quiere? Esto, esto no lo puedo poner ni en el cuarto de servicio. Exacto, me dijeron. No eso. Deje que le muestren estas cosas. ¿Qué quiere? Esto es... Váyase al otro salón a ver si tienen alguna otra cosa. ¿Cómo no, señora? Voy a volver a llamar a María Eugenia. Al final voy a terminar antes de lo que pensaba. Mayordomo, que le muestren todo, ¿eh? Ay, Dios. ¿Aló, María Eugenia? No, mira, voy a terminar antes de lo que pensaba. No me pega nada con... Y no, lo peor es el tapizado de los sillones. Yo buscaba algo más en verde y sabes que tienen todo negro. Está muy depresiva la pintura argentina, mija. No, me voy para allá, me voy para allá. Bueno, bueno, prepárate un tecito, así nos divertimos. Chao, María Eugenia. Adiós. Palmira, me encuentro revuelta. ¡Hermana! ¡Pasa, pasa, Palmira! ¡Nati! ¿Cómo está, mi chiquita? ¿Todo bien? Acá estoy, la casa pata para arriba, Palmira. Pero vamos, che, no tengo problema. ¿Y todo revuelto? ¿Sabe que justo iba a encerar ahora, Palmira? Vos te tenés que olvidar de todo ahora. ¿Vos que no sabés qué te traje yo? ¿Qué compraste, Palmira? ¿Cómo que te traje factura? ¿Te gusta? ¿Pero por qué compras factura? No hace falta que traiga nada. Pasa, no, pasa. Que esto chiquitito es para mi sobrino. ¿Pero por qué compras regalos, Palmira? ¿Y cómo está esta cosa bonita de la tía? El Oscarcito tiene gases, Palmira. ¿No sabes? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Adentro? ¿Dónde crees que lo tenga? Sí, tú eso ya lo sé, pero vos no le das nada al nene. Sí, le estoy dando agua hervida. ¿Ah, sí? ¿Y qué más? Dijo Sokolinsky en la televisión. ¿Y? Nada más por ahora, porque dijo vamos a un corte y enseguida volvemos, Palmira. ¿Sí? Sí, pero igual le estoy poniendo ruda las orejas. Sí, me dijo doña Francisca, la de la escuelita. Parece que los espíritus con la ruda, ¡fa! Le sacan el gas por la oreja. ¿Y si no me arreglo así, Palmira? Sí, tenés cuidado, ¿qué chiquita? ¿Qué compraste? Ay, no, ay, qué lindo, Palmira. ¡Qué útil, Palmira! O sea que esto es justo lo que necesitaba para el nene, Palmira. No, hermana, escúchame, yo le pensaba comprar una batita, pero es que no me da el presupuesto. Y esta porquería igual te habrá costado, ¿no? Bueno, che, pero tan porquería no es un juguete importado. Y esta basura para lo que sirven son carísimas, Palmira. Sentate, Palmira, sentate. Bueno, está bien, gracias. Y decime, ¿cómo anda el Robert? El Robert jugando, Palmira. Ah, ¿y mamita? Mamita durmiendo, nena. ¿Tu marido? Mi marido trabajando. ¿Y vos? Y yo acá bien jodida, ya me ves. Imagínate. Te lo preparás vos, Palmira. Te lo preparás vos, Palmira. Miércoles, ¿qué día tenés hoy, hermana? ¿Qué querés? ¿Tu marido cómo anda, nena? Mi marido trabajando. Mira vos. ¿Y el Facundito? Ah, el Facundito en el club. ¿Y la Deborita? Estudiando. Estudiando esa chica. ¿Qué ¿A quién habrá salido de la familia, Palmira? ¿Y tu suegra, nena? No me toque el tema de mi suegra, hazme el favor. ¿Por qué? ¿Qué le pasó, Palmira? ¿Y cómo? ¿Cómo que pasó? No te quejes, no te quejes. Por lo menos está sana, Palmira. No como mamita. Tu suegra jode mucho una patada y a la calle, Palmira. Ah, sí. Es que vos todo lo ves muy bien. No lo veo bien todo. No lo veo bien todo. Es que yo tengo
problema con esta mujer, Martín. Esta mujer está enferma. ¿Usted la ve enferma? ¿Cómo? ¿Tiene el problema de las varices? ¿Otra vez las varices, Palmira? Pues se la habían operado, Palmira, las varices. ¿Y viste? ¿Le volvieron las varices? ¿Qué me decís? Las varices vuelven. ¿Y deben volver? Ay, Dios, ¿no serán contagiosas? Mira si te las agarras vos, Palmira. No, Dios, no diga eso. Pero entonces el asunto es que yo tengo que llevarla dos veces por mí al hospital a esta mujer. Con el agravante que la tengo que llevar en taxi, porque este colectivo no te sube ni loca. Así que mira qué lindo hijo bobo me salió a mí. Hijo bobo, ¿te quejas, Palmira? ¿Te quejas? Y a mí con el nene, Palmira. ¿El nene? No, ¿qué tiene el nene? No está bobo, no lo digo por sí, eso. Lo digo por la plata, Palmira. Todo es plata ahora, Palmira. Los pañales, la mamadera, los chupetes, los isótopos para la oreja. Todo, Palmira, todo. Bueno, pero lo que pasa es que vos también, Matilde, este hijo de la vejez. ¿Qué vejez, Palmira? ¿Y cómo que vejez? ¿Qué vejez, Palmira? Fue cuando cumplimos 14 años de casado. Roberto se puso un pedo y yo no tenía pastilla, Palmira. ¿Pastilla para qué, Palmira? ¿Vos seguís comprando pastillas, Palmira? De vez en cuando, la verdad. Yo ya no tomo más, Palmira. ¿Para qué, mira? Si no hacemos nada, Palmira. Desde que tiene dos trabajos, no se toma vacaciones, el domingo va a la cancha. Ni por correo, Palmira. ¿Qué? Che, Mati, escúchame, yo te voy a hacer una pregunta que espero que a vos no te moleste, ¿no? Pero decime, ese muchacho tan chiquitito que salió el otro día con la cuca, ¿es el novio? Ya empezás a sembrar cizaña, Palmira. No me gusta. Yo en tu casa no me meto. Son amigos del barrio, Palmira. ¿Qué va a ser el novio? Sí. Y juega. Está la edad que quiere salir. ¿Qué quiere que late a la cama, Palmira? Quieren ir a bailar. Yo no me pude ir atrás de ella. Mira, tengo la casa toda pata para arriba. ¿Quiere que vaya al baile todavía, Palmira? No, yo decía. ¿Qué más quisiera yo que se casara bien, Palmira? No es por nada. Pero se casa mal, me viene a vivir acá con el marido. ¿Dónde los meto? En el botiquín del baño, Palmira. No, tesoro, ¿cómo lo va a meter? Se junta todo, Palmira. ¿Sabes que ahora tengo las aguas duras, Palmira? ¿También eso? No me agarra el jabón. Mira cómo tengo las aguas. Mira. ¡Matilde! ¿Cómo tenés esa sábana, por Dios? ¿Viste? Y esta es la de arriba, Palmira. La de abajo quedó estampada en el colchón. Pero petrificada. Pero qué barbaridad. Viste que todo cambia, Palmira. Antes la que se casaba con un bancario como vos estaba salvada. Pero viste ahora, Palmira, cómo está todo. Mati, ¿sabes que te quiero hacer una pregunta? Pero contéstame la verdad. ¿Yo te miento a vos alguna vez, Palmira? No. ¿Te he mentido alguna vez, Palmira? No, querida, no. Pero, déjame sincera, decime, ¿cómo está mamá? Mamita, pobrecita. ¿Cómo? Está cada vez peor, Palmira. ¿Está peor? Ay, no sabe cómo está. Come basura ahora. ¿Cómo que come basura? Se está comiendo el violín de los paquetes, Palmira. ¿Se come los violines? Y sí. Y yo no le doy nada para tomar. Cuando le encuentro la puntita de atrás, voy a sacar. ¿Sí? O sea que muerde ahora, muerde. Muerde, se pone nerviosa y muerde. Yo cuando muerde mucho la saco al patio, la dejo al sol. 4 horas al sol, ¿sabés qué tranquila que vuelve? Che, Matilde, ¿te vas a dejar 4 horas al sol a mamá? Y lo dijeron en la televisión, parece que el sol le fija las vitaminas, Palmira. Viene tranquilita, duerme todo el día después, Palmira. Claro, sí. Eres? Bueno, pero vos lo que tenés que hacer, hermanita, es quedarte tranquila. Estoy tranquila. Sí, no, Palmira. Hay que quedarte. Estoy tranquila, Palmira. Vos lo que tenés que pensar es que esto es esclerosis. Sí, esclerosis galopante tiene, Palmira. Bueno, nena, son 87 años, ya me he pensado. No lo digas ni en broma, pobre mamita, Palmira. Bueno, que yo sepa, pa' semilla, nadie ha quedado. Sí, pero igual se muere. ¿Quién paga el velorio, Palmira?